Este es el trabajo de biología animal. A mi grupo le tocó sobre los órdenes Perciodáctila y Artiodáctila. Del orden Perciodáctila hemos escogido al tapir amazónico para dar a conocer sobre su taxonomía, distribución y algunas medidas de protección de esta especie en Ecuador. En su taxonomía tenemos que este animal pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, a la clase Mammalia, al orden Perciodáctila, familia Tapiridae, género Tapirus, especie Tapirus terrestris. En su mapa de distribución podemos observar que se encuentra mayormente distribuido en lo que es América del Sur, en pequeña proporción en América del Norte y también en Europa. En medidas para proteger a esta especie, tenemos que se han creado reservas o parques regionales donde se encuentra gran distribución de esta especie. También que se ha creado selectividad en la caza. Esto se refiere a que se ha eliminado el uso de perros y trampas para evitar la captura de crías y hembras preñadas. También se han creado calendarios de veda para evitar cazar esta especie en épocas de reproducción y de nacimiento de crías. También tenemos que se está trabajando en la educación y divulgación comunitaria en colegios y universidades para la importancia de preservar esta especie. También se está apoyando estudios de reproducción, valoración de dieta y requerimientos nutricionales de esta especie. También se busca reforzar el papel de los zoológicos. Esto para llevar un registro adecuado de la historia de los ejemplares. También se está trabajando para crear difusión en medios de comunicación masivos para la protección de esta especie. Y sobre todo también se está promoviendo y apoyando cursos de capacitación para dar a conocer, como ya hemos dicho, la importancia de cuidar esta especie y asimismo para cuidar los recursos naturales. Nuestro siguiente orden es el Artiodáctila. De este hemos escogido a la especie el pecarí de collar. Dentro de su taxonomía tenemos asimismo que pertenece al reino animal, filo Chordata, clase Mammalia, orden Artiodáctila, familia Thaliaceae, género pecarí y especie pecarí tajacu. En su mapa de distribución podemos ver que se encuentra concentrada su especie en América Central, América del Sur, la mayor parte. Medidas para proteger esta especie, tenemos que encontramos un plan de acción creado por el Ministerio del Ambiente. Donde tiene estos los puntos que voy a mencionar. Primeramente, investigación y monitoreo. Hace énfasis en el hecho de que existe limitada información sobre la distribución, patrones de monitoreo, tamaño de población y también se desconoce la disponibilidad de hábitat, alimento de esa especie y también sobre enfermedades que pudieran estar padeciendo por los animales domésticos. Y se tiene planeado hacer una colección de esta información para poder tener más información sobre esta especie. En hábitat y conectividad es otro punto que hace énfasis en que cada vez hay más destrucción y fragmentación de los hábitats naturales y sobre todo afecta a esta especie ya que es una especie migratoria. Y las áreas protegidas que existen en Ecuador son pequeñas y no satisfacen los requerimientos de hábitat de esta especie. Por lo que se planea cambiar esto para lograr que sus hábitats y sobre todo las áreas que los protegen les puedan satisfacer todas las necesidades que tiene esta especie.
Otro punto era el manejo in situ de la fauna silvestre. Esto hace referencia a que esta especie es alimento de muchas poblaciones nativas del Ecuador, por lo que se busca la participación de la gente en la gente local en el manejo de en el manejo de la conservación de esta especie. Para lograr la conservación de la fauna silvestre, mantener la variabilidad de las poblaciones y satisfacer las necesidades de la gente. Y como último punto está la educación ambiental y comunicación. Como ya sabemos, este punto es muy importante ya que gracias a esto se permite tomar conciencia de la importancia del medio ambiente, de fomentar el uso racional y responsable de los recursos naturales. Gracias.